Buenas noches a todos. Buenas noches a todos. Vamos a esperar un segundo la conexión de todos aquellos que estén aquí en esta transmisión de UFE Live Channel. A ver quiénes son los que se agregan. Estamos transmitiendo por los dos canales, por Instagram y por Facebook. A todos vamos a sumarnos, vamos a dar presencia en esta clase tan especial que vamos a vivir hoy. Una clase muy interesante. Hola a todos. Gracias, Juan. Hoy me puse mi traje fotográfico, como debe ser. Vamos a sumarnos todos los que puedan, todos los que anden por ahí, a sumarse, a compartir este tiempo. Vamos a chequear inicialmente sonido. Imagen, si están viéndolo todos bien, con buena calidad, me contestan, me dicen si hay que hacer alguna modificación, si hay que hacer algo, si están viéndolo bien. Todo joya, gracias. Hola Leo, desde Perú, desde Venezuela y de Perú. A ver qué pasó acá. Bueno, los mensajes de WhatsApp no los voy a poder ir contestando, solamente voy a contestar los mensajes que surjan en esta transmisión. Por lo menos por ahora, así coordinamos bien la clase. Repito, estamos transmitiendo por el vivo de Instagram y por nuestro canal público, por invitación a este espacio de reflexión, este espacio de estudio y este espacio de comprensión que hemos denominado UFE Live Channel. Está todo en orden. Hola Fabián Jung. Mi mamá también está. Sergio, bien. Son las 8:20:35 en Argentina. Deben ser algo así como las 5:30 en Perú. Leo, ¿son 5:30 allí? ¿5:30 son? ¿Sí, no? Bien. ¿Todos listos? Bueno, hacemos un pequeño repasito de todo lo que hemos estado viendo, un pequeño repasito de algunas cosas que acá Edu me manda transmitir en directo. Bien, ok. Bueno, estamos todos. Bien, estamos en este espacio de reflexión, este espacio de intensidad energética, este espacio
6:30, bien, gracias Leo, muchas gracias. Este espacio de reflexión sobre lo que nosotros estamos trabajando aquí dentro del proceso de nuestra escuela. Y como verán, tenemos una bandera, nuestra bandera aquí atrás. Hoy vamos a hablar sobre la fotografía, sobre la fotografía. Y lo que tiene que ver con la política referida a las imágenes políticas, ¿no? Yo no me he dado mucho tiempo en estos años en la escuela de hacer una clase en particular, específicamente sobre esto, y veo muy importante hoy hacer unas reflexiones necesarias para ver qué es lo que consideramos para nosotros ser responsables como fotógrafos. Antes que nada, quiero agradecer a la gente de México, a todos, la gente de México que se ha sumado a nuestro canal, a Beatriz de Runa Foto, a los chicos de Perú, bueno, el Leo y otra gente más. A la gente de Bolivia, del país de Bolivia, nuestros hermanos bolivianos, y también se han sumado gente de España a participar en nuestras clases y también han enviado preguntas. Gracias a México, gracias a Perú, gracias a Bolivia y gracias a España. Somos, ante todos, la resistencia aquí, al menos en lo educativo y en lo diario, a mirar y resistir todo esto que nos viene sucediendo, ¿no? Todos aquellos que quieran sumarse a estas transmisiones, lo único que tienen que hacer es pedir ingresar, es gratuita y es para todos, para que cada uno tenga la posibilidad también de hacer un conversatorio individual y hacer preguntas. Sobre lo que es el ejercicio fotográfico, sobre lo que es la profesión fotográfica y cosas técnicas y cosas de reflexiones, ¿sí? Bien, a muchos les he pedido que me escriban preguntas, ¿sí? A muchos les he pedido que me escriban preguntas para que podamos de alguna manera también dinamizar este proceso y que no sea un monólogo, por lo tanto, como decían los Leutier, que sea un biólogo, ¿tá? Un biólogo. Es un chiste muy interesante. Bien, no sea un monólogo, sino sea un biólogo. Bien, por lo tanto, acá van a poder postear todos los que quieran en el chat, en cualquiera de los dos chats. Pueden postear las preguntas que yo les pedí que me guardaran hoy en el grupo y que me las escribieran, ¿sí? Así que van a estar escritas ahí y yo voy a ir respondiendo de a una como pueda sin ir saltándome demasiado de tema, pero que las escriban en el chat, ¿ok? ¿Estamos? O sea que vamos a darle un tiempo después a la charla para que yo pueda responder las preguntas, ya sean sobre la profesión, sobre la técnica, sobre procesos personales, creativos, sobre lo que yo opino de tal cosa, de tal otra, lo que les parezca. ¿Ok? Hace unos años, muchos años, un 24 de marzo a las 6 de la mañana aproximadamente, una serie de sujetos tomaron posesión de nuestro gobierno. Esos sujetos conformaron un triunvirato, un grupo de personas, si se puede llamar así, personas, que se encargaron de estar más de 10 años en el poder
O más o menos por ahí. Desde el 76 hasta el 83. Desde antes ya estaban medio como oyendo la pava. Y barrieron de un momento para otro al gobierno y se instauraron como poder. Sin elecciones, por lo tanto, fue un golpe de Estado. Tomaron a la policía, tomaron al poder ejecutivo, al poder judicial, al poder legislativo, cerraron todos y decretaron de alguna manera u otra un proceso que ellos le llamaron proceso de reconstitución nacional. Bien. Hoy se conmemora el 24 de marzo ese hecho. Teniendo en cuenta que todo ese tiempo, para los que vivíamos y éramos muy chiquitos, muy pequeños, no tanto, pero éramos pequeños, para mucha gente que no conocía del tema, no conocía nada de política, les vino bárbaro, les vino buenísimo que los milicos subieran. Y para vosotros fue una catástrofe. Voy a hablar específicamente para los que no les fue bien, o sea, para la mayoría de la gente, ¿no? Para los que les fue bien, bueno, habrán hecho sus negocios y habrán hecho sus cuestiones, pero el porcentaje mayor de de los individuos en nuestro país fue un desastre. Un desastre de deuda, un desastre político. Acá Edu, gracias. Reorganización nacional, sí. Hermosa reorganización. Fue un desastre, entonces, tanto en lo político, en lo legislativo, en lo social y demás, en lo económico, un desastre. Bien. Lo importante de todo eso, además de todo eso que ya es súper importante, súper increíble que nosotros hayamos transitado eso, nuestras familias, nuestros padres, nuestros abuelos y demás, hubo mucha gente que quedó en cana, mucha gente que fue tomada como preso político, mucha gente que se tuvo que ir del país, mucha gente que tuvo que tomar decisiones de callarse, muchas decisiones obligadamente de callado, otros terminaron adentro del cemento, otros terminaron en el fondo de los lagos, otros terminaron torturados, sordos, ciegos, mudos, les cortaban las lenguas, cosas así, ¿no? Casi como diríamos un realismo mágico de cómo asesinar a un pueblo simplemente por un plan traído maléficamente en toda Latinoamérica por los gringos, ¿no? Casualmente en todos los países de Latinoamérica había milicos, ¿sí? En Paraguay, en Chile, en Brasil, en todos los países había militares. Militares así como subidos al monumento de San Martín. Ellos creían que era más importante que San Martín, ¿no? Ellos eran más importantes que todos. Pero lo importante de esta charla no es solamente esto que vamos a tratar de meternos, Es qué pasó durante ese tiempo con las imágenes. ¿Qué pasó? Tanto para las personas que conocen de quiénes fueron los fotógrafos que nos representaron en imagen, porque pónganse ustedes a ver hoy, prenden un televisor, hay un montón de gente que anda filmando por ahí, o que puede salir a la calle consciente o inconscientemente y grabar. En esa época te metían un cuetazo y te bajaban. Pero es importante quiénes fueron esos fotógrafos que nos representaron en imágenes, ¿sí?
Hoy vamos a hablar específicamente de esto. Como presentación, vamos a hablar específicamente de esto, de qué pasó ahí, de qué sucedía ahí, cómo se trabajaba de esa manera, cuál era la instancia de trabajo de esa manera, tanto en la fotografía como en otras dimensiones, como en otras cuestiones. Entonces volvemos un cachito hacia atrás. Hoy, en un periodo de cuarentena, nosotros estamos guardados en nuestras casas porque el Estado nos pidió, nos solicitó por salud, por la salud de nuestra persona y de nuestra familia, que tratemos de evitar el contacto social, ¿sí? Por un bichito que anda dando vuelta por ahí, ¿bien? Que puede llegar a contagiarnos y puede llegar a darnos una pataleta. El 24 de marzo de 1976, esto fue obligado como una obligación en donde nosotros no teníamos ninguna libertad individual. Eso se llama estado de sitio. Estado de sitio, toque de queda. Pues toda persona que anduviera por la calle, dudosa o no dudosa, iba en cana y seguramente que no volvía más a su casa. Entonces, los otros días te estaba escuchando un texto en donde me decían: ah, pero ¿qué es un estado de sitio? No, pará la mano. Que las libertades individuales aún existen en nuestro país. Y yo puedo hablar, aclarar y decir: bueno, yo estoy rompiendo la cuarentena, me hago cargo, voy en cana. Pero en otro momento, en este momento de lo que se llamó la represión y demás, cualquiera que estaba por la calle haciendo cualquier cosa que le molestaba a cualquiera, como andar con el pelo largo, andar con barba o cantar en inglés, era tomado como un subversivo, digamos. Era tomado como una persona que iba en contra de las ideas de estos innombrables, que después pasó a otros innombrables más y después a otros innombrables más. Bien. Entonces no es lo mismo la cuarentena por salud que el Estado Democrático de la República Argentina propone para hacer durante un tiempo que el estado de sitio. ¿Sí? No se confundan porque lamentablemente hay una confusión importante que tiene que ver mucho con el estudio de los derechos civiles y el estudio de lo que es instrucción cívica en las escuelas, que no es lo mismo, no funciona de la misma manera. Sí, funciona de la misma manera si yo voy a un policía y le digo: mira, tengo no sé cuánto y quiero hacerme el piola, y el policía lo primero que va a hacer es detenerme y pedirme el número de documento y llevarme a un resguardo y multarme. Pero no me va a pegar un tiro. ¿Está claro eso? No me va a pegar un tiro ni me va a lastimar, a no ser que yo me resista. Bien. Acá Frank dice: Edu, discúlpame, pero siempre está bueno aclarar que no todos los milicos eran iguales. Pero por supuesto. Por supuesto. Por supuesto, y gracias por aclarar. No todos los militares eran iguales, no todos los militares. Al contrario, no estamos hablando de militares específicamente, estamos hablando de estos que estuvieron en el proceso. Gracias por aclarar. Y no estoy hablando en contra del ejercicio de la fuerza. ¿Okay? Gracias por hacérmelo saber. Y evidentemente que murieron de todos lados, por supuesto, como dice ahí en tu texto. Sí, gracias. Y lo que iba a aclarar ahora específicamente era eso. Y está bueno que surja desde una pregunta interna, ¿no? Gracias, Frank. Lo que se conmemora hoy tiene que ver con esto de que no somos todos. No venimos todos de la misma calaña, ni todos hicimos oídos sordos, ni todos fuimos ciegos, y que tenemos que reconocerlo desde ahí. En este caso hice una presentación, hago una presentación específicamente sobre
lo que tiene que ver con, como cuando uno dice, todos los políticos son iguales, todos los curas son iguales, todos los milicos son iguales, todos los policías son iguales, no. No todos los médicos son iguales, ni todos los fotógrafos son iguales, ni todos los profesores son iguales. ¿Bien? ¿Vale la aclaración? Bien. Ok. En este caso específicamente surgieron, como fue necesario, gente que estuviera de alguna manera en la función de hacer fotografías. Estas fotografías eran muy complicadas de hacer, como casi toda fotografía que está hecha bajo presión, ¿okay? Esta presión tiene muchísimo que ver con el hecho de tener la libertad de fotografiar a quien sea o a lo que sucediera políticamente y que no sea el fotógrafo perseguido. Nosotros en gobierno democrático y en gobierno militar hemos tenido varias cosas dudosas, muchas de ellas. Por ejemplo, la muerte de José Luis Cabezas. No sabemos cómo fue. Bien. Hay otras muertes más que andan dando vueltas por ahí, que no sabemos cómo fueron, no fueron aclaradas perfectamente, que están ahí dentro de lo político, de lo social, y no viene el caso en este momento charlarlo porque estamos hablando de cuatro. Bien. Entonces, ¿qué se produce ahí? En ese lapso de tiempo. Muchas personas murieron de los dos bandos, evidentemente. De los dos bandos, qué bueno el debate que se está produciendo ahí en el chat. Hubieron debates de los dos bandos hasta que empezaron a haber más bandos, ¿sí? Muchos más bandos. Tampoco tengo en este momento la función ni el poder intelectual para ponerme a hablar de política sobre esta situación, pero había más de dos bandos, no eran los militares contra los civiles solamente, ¿sí? Sino había más bandos, había cosas como que estaban por ahí dando vueltas. Voy a la tarea específicamente fotográfica, voy a la tarea específicamente del registro sobre las libertades individuales. El registro sobre lo que nosotros podemos trabajar hoy y sobre esa bandera que tenemos atrás, que la vamos a respetar absolutamente, y la libertad de pensamiento político, sociopolítico, es de cada uno, y ahí yo me alejo. Se genera durante un tiempo, hasta el año 83, una serie de juntas militares, ¿sí? En donde va diciendo de alguna manera todo el impacto que tuvo al principio, ¿sí? Se produce la guerra de Malvinas, también se produce la guerra de Malvinas, se pierde la guerra de Malvinas por diversas cuestiones, por diversas causas, y queda una serie de material adentro de lo que se llama el periodismo gráfico de la democracia vigilada, ¿sí? En donde es muy rico hoy homenajear, ¿sí? Ya que es un día de introspección y de reflexión, homenajear a todos los que lucharon de alguna manera desde el fotoperiodismo y sobre el periodismo escrito y sobre el video y sobre la narrativa de la historia. ¿Qué sucedió ahí fotográficamente? Entonces hay una serie de imágenes que yo quería mostrarles hoy, que fueron de alguna manera las que hoy se toman de alguna forma también para representar todo esto que hablamos de el uso de las libertades. Fíjense qué coincidencia, ¿no?
Esta es la tapa del diario Clarín del 24 de marzo, donde dice el nuevo gobierno. Hay una foto de unas personas y unos chicos ahí medio como jugando, victoriando, que apareció un nuevo gobierno. Luego de finalizar en el 83 la última junta, por medio de un escritor alucinante argentino que se llamó Ernesto Sabato, se conforma el informe de la Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas, que se llamó Nunca Más. Esta es la tapa del libro, es un libro que todos en Argentina deberíamos alguna vez leer. Bien. Es un libro así de grande porque hay 30 lucas de personas, 30.000 personas ahí con todas sus historias y todas sus búsquedas y todos los que no están y los que necesitaban estar y demás. Ese libro se puede encontrar en versión en PDF, se llama Nunca Más. El libro se llama Informe de la Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas. Es un libro súper importante. Está escrito y revisado por Ernesto Sabato, un escritor argentino, eminencia en la literatura, el escritor de el libro El Túnel. Y aquí un pequeño texto que quería leerles hoy, antes de adentrarme en lo que es la fotografía, ¿no? El Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia es el día en que se conmemora en la Argentina a las víctimas de la última dictadura militar. Proceso de reorganización nacional que tomó el gobierno del Estado Nacional Argentino el 24 de marzo de 1976 al 10 de diciembre de 1983. El objetivo es construir colectivamente una jornada de reflexión y análisis crítico de la historia reciente. En las escuelas se propone como un día para que los niños y los jóvenes, junto con los directivos, docentes y todos los integrantes de la comunidad educativa y local, comprendan los alcances de las graves consecuencias económicas y sociales como políticas de la última dictadura militar y se comprometan activamente a la defensa y vigencia de los derechos y las garantías establecidas de la Constitución Nacional y del régimen político democrático. Bien, aquí aparece que hay una ley, que es la 25633, cuyo artículo primero establece instituyase el 24 de marzo como el Día Nacional de la Memoria, la Verdad y la Justicia, conmemoración de quienes resultaron víctimas del proceso iniciado en esa fecha. Hablamos de víctimas. Las víctimas no tienen cara. Víctimas. Bien. A partir de esto, aparece luego esta imagen, la imagen de él Nunca Más, que es un montón de personas, un montón de caras, ¿bien? Gracias Eva, el informe de la CONADEP, ¿bien? Y esto que está ahí, que es un pañuelito, que hoy se usa para un montón de cosas. Antes se usaba para alguna u otra cosa, y hoy se usa para muchas cosas más. No vamos a hablar de esas cosas porque no es importante. Vamos a hablar de los pañuelitos. Como de alguna manera en el tiempo en donde sucedían estos hechos, había personas que desaparecían, personas que no estaban, que se iban y no volvían más, o que hacían que se fueran. Salud. Se juntan al frente de la Plaza de Mayo una serie de mujeres, una serie de señoras, que hoy conocemos como las abuelas y las madres de Plaza de Mayo. Antes eran las madres de Plaza de Mayo que buscaban a sus hijos. Y después desaparecieron las abuelas de Plaza de Mayo que buscaban a sus nietos. Bien. Las imágenes
documentales eran muy complicadas de realizar. Eran imágenes en donde si nosotros nos metíamos en algún determinado lugar, era complicado salir de ahí. Era muy difícil fotografiar. Como cualquier otra cosa, era muy difícil realizar. Yo estuve en una lista negra en Córdoba por cantar canciones de protesta. ¿Sí? Canciones de Silvio Rodríguez, canciones de Pablo Milanés, miren qué protesta eran, canciones de Serrat y demás. Estábamos en una lista negra. ¿Qué significaba eso? Bueno, a ver, ¿qué canciones vas a cantar? Éramos censurados, ¿no? Si bien era una censura media como amateur, porque nosotros no éramos, yo al ser músico de chiquito, no éramos músicos ni reconocidos por el gobierno ni por el Estado. Pero los muchachos andaban en la calle dando vueltas pidiendo las listas. ¿Qué canciones vas a cantar? ¿Qué canciones vas a cantar? Y bla, bla, bla. O sea que era muy complicado hacer cualquier cosa. Hacer cine, hacer fotografía, hacer música. Era complicado porque la censura estaba en todos lados. Todo había que pasarlo por un sujeto que miraba nuestra obra, ¿sí? Era como que no podíamos publicar nada si no lo llevábamos a un censor. Fíjense, es como que si... ¿Vieron cuando ustedes están viendo una película en donde se escucha un beep? ¿O cuando ponemos una foto en la cual alguna red social nos la bloquea? ¿Sí? A eso le llamamos censura. Censura o autocensura, bla, bla, bla. En la época de la dictadura, todo era censurado. Principalmente las ideas. ¿Sí? Esto que hablábamos ayer de la idea, era censurada. Generalmente cualquier cosa tenía que cambiarse de nombre, cambiarse de manera, de cambiarse de título. Les pido, please, que... Bueno, si se cortó la transmisión, entre de nuevo, porque hay mucha gente que está haciendo este trabajito. Bien. Entonces, tengamos paciencia. Bien. Paciencia. Acá hay 30 megas de comunicación, imagínense la cantidad de personas que están por ahí dando vuelta, ¿bien? Haciendo lo mismo. Bien. Pueden comunicarse al Instagram, ¿ok? Por el Instagram capaz que porque es un móvil tiene menos peso, bueno, no sé cómo. Bien. Entonces las ideas... Es importante que se tengan en cuenta de que cuando hay censura las ideas no son libres, ¿sí? Entonces, de pronto, es importante que nosotros tengamos en cuenta qué es lo que se veía en esa época y qué es lo que se vio después y cuáles son las imágenes importantes en nuestro proceso. Y ahora me saco un poco el peso de esto de estar mirando por ahí. Voy a tratar de hacerlo lo más fácil que se pueda. Las imágenes documentales, todas las imágenes que tengan que ver con el documento, generalmente son imágenes que tienen que ver con la política, con lo político o con lo social, que es más o menos lo mismo, ¿sí? Que no tienen nada que ver con lo partidario. O sea, si yo soy de un partido político, evidentemente, si yo ejerzo en un partido político, es muy probable que ejerza fotográficamente para ese partido político. Bien. Pero es muy distinto que si yo tengo una idea política, que yo pueda trabajar en un diario, ¿sí? O pueda trabajar para una revista. En donde, si en esa revista la idea es política de derecha o de izquierda, o de la que sea, me tomen a mí como un fotógrafo y no me hagan historia.
Bien, porque las polideas, la poliforma, digamos, de un diario, en muchas ocasiones, tiene que ver con la diversidad, a no ser como la historia nuestra, de nuestro país, en esa época, los diarios y las revistas eran bancados por la idea política de turno, como fue y como ha sido siempre. ¿Bien? Entonces es muy difícil salirse de la idea política para trabajar en un diario cuando uno está trabajando en un diario que tiene una idea política, una idea política como demasiado rígida. ¿Ok? Recuerden siempre que nos pueden bajar una publicidad, nos pueden bajar un auspicio si nosotros fotografiamos a alguien en una situación tal que el tipo que está pagando la publicidad para ese diario no le gusta la fotografía que nosotros estamos haciendo. Por lo tanto, siempre los medios de comunicación están supeditados a algunas cuestiones, llamémosle como neuróticas, ¿sí? De lo que es la política, ¿sí? Que no funciona de la misma manera con la libertad emocional o la libertad política de un fotógrafo que puede ser considerado como freelance, ¿sí? O que se guarda sus fotos que le parecen interesantes. Ahora bien, en los movimientos sociales o en las problemáticas sociales, como puede ser la pandemia del coronavirus, como puede ser la caída de las Torres Gemelas, como puede ser la inundación de Japón, como puede ser los terremotos en Caucete, como puede ser cualquier situación, siempre existe una bajada política, siempre existe una bajada política porque es más importante la situación documental, lo que está sucediendo en manera documental, que los intereses propios del diario. ¿Ok? O sea que siempre, cuando el problema es muy grande, ¿sí? Por ejemplo, una catástrofe, por ejemplo, un problema político muy grande, es como que se desnudan los editores, ¿sí? Los directores de los diarios como que quedan sin ideas, es como que, bueno, vale todo, ¿sí? Si uno trae una foto de algo que sucedió y que este fotógrafo, que no es amigo mío, pero la trajo a la foto, bueno, vale todo, ¿sí? Entonces es muy importante darse cuenta de quiénes eran los fotógrafos que estaban trabajando en los medios, o de qué manera actuaban esos fotógrafos que estaban trabajando en el medio, porque eran fotógrafos que eran como muy primitivos, salían acá a la calle a buscar fotos, ¿sí? Y se encontraban con alguien que le estaban rompiendo la cabeza con un palo. O alguien que se estaban llevando agarrado de los pies, arrastrándolo por el cemento. Entonces eso es muy importante tener en cuenta, o sea, bajar la intensidad de esas ideas en muchos diarios fue súper importante porque es como que el fotógrafo podía falsearla al mensaje, podía trabajar con sus herramientas y con sus procesos, como para seguir trabajando en el medio e ir haciendo fotos como para sí mismo. Sigo trabajando haciendo las fotos que me piden los medios gráficos, pero yo voy sacando algunas imágenes como para mí, ¿bien? Ir copiándome y quedándome en los laboratorios a la noche, ir imprimiendo algunas fotos para mí, cortar los negativos, dejar algunos que podrían ser censurados, ¿sí? Recuerden que la censura hoy es algo que existe, pero dentro de otros canales, no es exactamente lo mismo la censura que había antes que la que puede haber ahora. Antes todos los negativos eran revisados, todos los negativos antes de imprimirse, antes de llevar a las gráficas eran observados y revisados. Los fotógrafos eran casi como requisados si se llevaban más material o se llevaban en sus bolsos materiales que tuvieran alguna intensidad, digamos, política de manipulación. Entonces eso es muy importante como para que nosotros tomemos conciencia hoy de lo que es este día, este programa homenaje a los caídos, ¿no?
Esta transmisión habla específicamente de lo que es la base de lo que es el fotoperiodismo argentino. ¿Sí? ¿Ok? Y tenemos que hacer una revisión a partir de lo importante que tiene que ver quiénes fueron aquellos que lograron íconos fotográficos. ¿Sí? Esos íconos fotográficos que pueden haber sido tomados por los fotógrafos y guardados y después mostrados, ¿sí? Eso ha sucedido muchísimo en el fotoperiodismo, o sea, después de que se haya ido tal político, el fotógrafo hace una edición y encuentra algo que le fue importante, porque en ese momento no se podía, porque había censura. En el caso de Pinochet, de Chávez, en el caso de Stroessner, en el caso de casi todos los procesos de reorganización nacional que hubo en Latinoamérica, y aún así lo que hay en un montón de otros países hoy. Hablo de Corea, hablo de China, hablo de montones de lugares, y en el mismo Estados Unidos, que no se puede hablar nunca nada de nadie porque vamos casi como en cana, ¿no? Bien. Entonces, empezamos con lo de los pañuelitos. Hay un libro interesante que yo pude comprar en un tiempo, que es un libro que se editó posterior a las juntas, que se llama La democracia vigilada. Es un libro que tenemos en la escuela, y evidentemente que habla específicamente de imágenes que tienen que ver con lo que sucedió en esta época, ¿no? Y fíjense que parecido que encontramos entre ese pañuelito y este pañuelito. ¿Ok? Entonces, yo quiero hablar de esta señora. No de la señora que posa allí, sino de la señora que hizo esta foto. ¿Bien? Esta señora que hizo esta foto, es importante que la tipen, la guarden y se la lleven con ustedes arriba de la mesita de luz. Se llama Adriana Lestido. Adriana Lestido. Adriana Lestido es la diosa de la fotografía documental argentina, es lo más grande que yo he conocido, lo más grande que vi en mi vida como fotógrafa documentalista. Me le rindo a sus honores. He estado en conferencias de ella, he estado en unas charlas, vino al Museo de Bellas Artes hace unos años a traer una muestra. Y es para nosotros, los fotógrafos que también hemos hecho reportería gráfica, hemos salido de la calle a hacer fotografía, por eso también mi chaleco de hoy, ¿ok? Es uno de los chalecos que representa mi función fotográfica. Está tuneado y demás, como tiene que ser. Tomo la obra de Adrián Lestido como una parte de lo que vamos a charlar ahora, y voy a hacer una pequeña ojeadita, que este libro no es de Adriana Lestido, sino es la tapa del libro es de Adriana Lestido, ¿bien? Y seguramente que vamos a encontrar algunas imágenes referidas a lo que es el proceso, ¿sí? La mamá de Plaza de Mayo, con sus sombreritos, sus pañuelitos, unas fotos de Malvinas, ¿bien? Acá, perdón, este lado es Bussi, ¿no? ¿Sí? Sí.
General retirado Bussi en 1981, ex gobernador militar de Tucumán. En Tucumán pasaron un montón de cosas complejas. Y fíjense lo que vamos a narrar ahora. Todas las imágenes que se hacen para el fotoperiodismo generalmente se hacen con una misma óptica. En este tiempo de fotografías análogas, el fotógrafo andaba con una serie de rollos guardados en un bolsito como este, 20 o 30 rollos de 36. En esa época todavía no estaba ni siquiera instaurado el HP5 de Ilford, que es un rollo de contraste variable. Por lo tanto, el fotógrafo trabajaba con Agfa Pan o trabajaba con 3X Pan o con Orwo, una película rusa, ¿sí? Todavía no tenía, todavía no había sido fabricado el rollo de contraste variable que se llamó HP5, que la película HP5 se puede forzar hasta 12.500 ISO y después revelarla sin ningún inconveniente o con cuidado, pero sin ningún problema, ¿no? Entonces, el fotógrafo salía con su cámara, generalmente salía con un 35 milímetros o con un 50 milímetros a hacer fotos con un lente fijo. Algunas cámaras raramente tenían motor. Los que trabajaban para un diario, los que eran freelance, que tenían manos, habían vendido imágenes a los medios y demás. Pero ustedes van a ver que todas las fotos de este periodo, de estos 10 años de fotoperiodismo, son imágenes hechas con angulares desde cerca. Pues entonces, al hacer fotografías con angulares desde cerca, como esta foto que tenemos aquí, de esta señora esperando que llueva, no eran posibles de realizarse si el fotógrafo no estaba cerca. ¿Qué significa eso? Que la fotografía documental, la fotografía política, la fotografía comprometida de esta manera, siempre se hace desde cerca. Vamos acá, vamos acá. El zoom para el fotógrafo documentalista no existe. Para el fotógrafo político, documentalista, o fotógrafo de guerra, o fotógrafo comprometido y demás, no existe. Hablamos del zoom largo, ¿no? Podemos tener un 24-70, un 28-80, o no sé, o algo así. Pero son todas imágenes hechas en angular. No son fotos hechas en tele. El teleobjetivo es para la fotografía deportiva. O para la fotografía del salvaje, para que el león no nos coma la cabeza. ¿Ok? Pues entonces, en 24 de marzo, desde ahí hasta hoy, hasta hoy mismo, con pandemia incluida, la fotografía documental, la fotografía que tiene que ver con el documento, no se usan teleobjetivos. A no ser que haya un brote de no sé cuánto que a 500 metros yo no me puedo acercar. Pero si ustedes se fijan, casi todas las fotos realizadas en la caída de las Torres Gemelas son fotos en donde se ven las Torres Gemelas grandes o más chiquitas, pero se ve la gente corriendo hacia el camarógrafo. ¿Verdad? O sea que el lente angular es la lente para el fotógrafo documental. Acá Nico dice, por eso Salgado dice que cuando pone el tele, hora de irse. Por supuesto, sí. Cuando yo pongo un teleobjetivo en mi cámara, bien, cuando el mando del tele es el termo Stanley,
Es momento de irme. ¿Irme a dónde? Al balcón a fotografiar otra cosa. ¿Bien? Entonces, qué importante es cuando nosotros hacemos una foto en donde integramos, ¿sí? Y este libro que habla de lo que es el proceso y todas las imágenes que tienen que ver con la imagen de la tapa de Adriana Lespido, esta, perdón, son fotos realizadas en angular, no son fotos cropeadas, no son fotos hechas chiquitas, después agrandadas ni agrandadas. O sea, en este caso, la corrección dentro de lo que se llama reportería gráfica, cuando nosotros hacemos una corrección, se nota en la imagen, se ve en el grano, mucho más que lo que se ve en una foto digital. En esa época, hacer una corrección, un crop o un reencuadre, corríamos muchísimo riesgo de que, además de eso, la imagen no fuera ningún concurso. Recuerde siempre que las fotos que están reencuadradas, Magnum no las soporta, ni ninguna agencia de noticias que tenga que ver con algo creíble cuando yo hago reencuadres. Por más que haya distintas versiones de bla, 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 se presupone que hay un dogma que las imágenes sacadas por el fotógrafo no son intervenidas a nivel de encuadre, revisión y bla, bla, bla. Sí, por el contraste, la iluminación y bla, bla, bla. Pero no son intervenidas en el reencuadre. Por más que se use hoy, bien, pero a nivel dogmático, las fotos que salen en la cámara, lo único que va a atravesar es un proceso revelado, ¿bien? De cambio, de contraste, de luminosidad, bien. Pero no va a ser retocada a nivel de reencuadres, ¿sí? Porque si no sería una manipulación política o social. Entonces, ¿está claro? Hoy, 24 de marzo, estamos hablando de lo que es la revisión de la situación política y social que pasó en nuestro país desde ahí hasta el año 83. Y estamos haciendo una pequeña revisión de algunas fotografías que fueron emblemáticas, bien, para nuestro país desde el 24 de marzo hacia adelante. Bien. Fíjense, ahí estamos hablando de la Guerra de Malvinas, en donde los ingleses tomaron a los soldaditos, nuestros pobres soldados, que fueron a pelear sin nada y ese día fueron los que consideraron de alguna manera que habíamos ganado la guerra, porque los soldados que están tirados ahí son ingleses, ¿no? No son argentinos. Acá dice, soldados ingleses rendidos a tropas argentinas, Malvinas el 2 de abril, o sea, el día del inicio del tema. A esto me refería con la imagen de el angular. Revisen cada uno de ustedes cuando toman su cámara en el angular, o sea, en el 18 milímetros, qué ejercicio hacen, si lo dejan clavado ahí, si lo dejan quieto, si dejan que la foto se produzca a través de esto que están viendo, si necesitan zoomear o si necesitan hacer un zoom sobre algo, es una manipulación posterior, ¿no? Recuerden que la fotografía ha cambiado muchísimo y las redes sociales han hecho que la fotografía cambie también. Imagínense esta imagen en Instagram, ¿sí? Saldría recortada acá, ¿bien? Esta imagen en Instagram jamás se podría mostrar de esa manera. Sí se puede, digamos, pero no es una imagen para Instagram. Entonces, la fotografía en los procesos de las redes sociales tiene mucho que ver con un montón de cosas que han tenido que ver con lo político. ¿Sí? Con lo político y con lo estructural de la política. ¿Bien? Entonces, fotógrafa de hoy, Adriana Lestido. Yo ahora les voy a mostrar, porque yo considero que Adriana Lestido es la fotógrafa referente Acá hay una pregunta, dice Eduardo, dice, sin embargo, la famosa foto del Che está reencuadrada, si no me equivoco.
Sí, está reencuadrado porque es un poste de luz. La famosa foto del Che no es una imagen documental, o sea, es un documento, ¿bien? Es un documento. Pero no muestra, esto está bueno lo que dice Nico. Nico fue profesor de la UFE, ¿no? Pero esa famosa foto no tiene un sentido documental. Tiene razón Nicolás lo que dice. Porque la foto del Che es una toma robada de una situación en la cual luego se tomó después de muchísimos años, porque esa foto fue reconocida luego, la foto del Che, que por ahí la verán, la que andan las remeras, fue una foto revisada luego para hacer una muestra retrospectiva de Alberto Korda. No es una imagen considerada como documento preciso en el tiempo. La imagen que es documental como esta, fue documental, es documental y será documental. En el momento que Korda hizo esa foto, ni siquiera la mostró. O si la mostró, la habrá mostrado ante sus amigos. Pero no fue una imagen documental, porque fue una imagen que se guardó en el archivo del estudio Korda. Korda era un estudio de varios fotógrafos en La Habana que hacían fotos de todo tipo. No eran fotógrafos solamente de política, eran fotógrafos casi como freelance, ¿sí? Inclusive no trabajaban directamente adentro del Estado. Aún así, esa imagen es considerada un ícono, pero luego del tiempo. ¿Bien? Por eso se reencuadra, porque tiene una parte que no va, porque es un poste de luz, porque Korda estaba arriba de un poste o arriba de un andamio y lo encontró con el teleobjetivo y chao, nada, le tiró la foto esa y le tiró dos o tres fotos más. ¿Ok? Ok. No así en las escenas en donde se lo ve trabajando al Che, por supuesto, claro, esas fotos sí son documentales. La foto del Che, la foto del El Che muerto es una foto documental. ¿Claro? Es así. ¿Vamos entendiendo cómo funciona? Decía el nombre de nuevo de quién. ¿De la fotógrafa? Ahí la muestro. Se llama Adriana Lestido, igual que vos. Bueno. Este libro fue un regalo que me hizo mi querida Sandra, mi ex, no mi ex, la mamá de Camilo y de Lautaro, en un viaje que me hizo a Buenos Aires, compró este libro y me lo regaló. Así que, Chola, gracias por ese regalo, me acuerdo siempre de tus regalos. Bien. Lo reconozco porque esto está acá, está en la escuela, cuidadito, y fue un regalo que me hizo hace unos años. Bien. Así que, Sandrita, gracias. Bien. Adriana Lestido, que para mí es una fotógrafa de la hostia, es una fotógrafa que, además de ser una tipa comprometida socialmente, políticamente, es una fotógrafa que tiene muchísima experiencia en el trabajo con mujeres. Con mujeres. Mujeres encarceladas, mujeres maltratadas, mujeres en situación de soledad. Es una fotógrafa súper intensa. Entonces, búsquenla. Busquen imágenes de Adriana Lestido. ¿Sí? Y vean a ver cuál es su posición desde la mujer fotógrafa en la calle. Que no es lo mismo, no es lo mismo que un hombre fotógrafo en la calle. Una mujer fotógrafa en la calle, es más difícil. ¿Sí? Una mujer fotógrafa en la calle se las tiene para defender bastante complejo. Si pensamos desde el lugar de la defensa, ¿bien? Es muy meritorio el trabajo de Adrián Lestido, porque se ha metido en cada hostia, se ha
Te ha metido en cada lío, ¿sí? Que ni siquiera un hombre podría haber metido, se podría haber metido ahí. Por eso considero que Adrián el Estido, igualmente que vamos a seguir con la transmisión en vivo, pero de nuevo, un directo. Bien. Se ha metido en cada lío, tan intensos, tan increíbles, que muchos fotógrafos en muchas situaciones no podrían haberse no, arriesgado ni querido meterse ahí. No hablo por hacer, por ensalzar a la obra, pero bueno, a ver. Yo creo que la fotografía está necesariamente hecha hoy en día por mujeres, ¿sí? Y lo veo desde el punto de vista no como género, pero lo veo desde que en la historia de la fotografía hasta hoy, digamos. Anne-Marie Henry, Sara Facio, Greg Stearns, Adriana del Estido, Salimán, miles. Si quieren les paso una lista. Diana Arbus, o sea, Annie Leibovitz, o sea, miles de fotógrafas han hecho obra acojonante, increíblemente increíbles, para que ustedes la sigan. Por ejemplo, sin meternos en Adriana del Estido, ustedes saben que los Rolling Stones eligieron a Annie Leibovitz para que los siga durante 20 años. O sea, la fotografía de los Rolling Stones en giras, dentro de los hoteles, dentro de las giras y demás, estuvo hecha por una fotógrafa que se llama Annie Leibovitz. La pareja de Susan Sontag. Esas dos mujeres crearon el concepto de la fotografía contemporánea a nivel del retrato y a nivel de la investigación. Susan Sontag y Annie Leibovitz. Y bueno, es así, man. ¿Ok? Y nosotros tenemos a nuestra Annie Leibovitz, hemos tenido a Sara Facio, hemos tenido a Anne-Marie Henrich, a Gladys Stern y muchas otras fotógrafas. Bien, para ir mostrando algunas cosas que yo creo que tienen que ver con la intensidad de esta fotógrafa hoy, partiendo de esa foto hecha en las primeras instancias de las Madres de Plaza de Mayo. Les voy a pasar algunas fotos que tienen que ver con el Hospital Infanto Juvenil de Adriana del Estido. Voy a mover acá primero para el Instagram. Y aquí para el Face. ¿Qué vemos allí? Además de la genialidad de unas fotos hechas en un hospital infantil. Adriana Lestido es una fotógrafa que no le importa que sus fotos aparezcan en sensación de movimiento. Movida, llamémosle como dice otra gente, ¿no? En sensación de movimiento. No le importa la trabajar por cercanía. Disculpen la luz. Volvemos a decir, cámara en mano con 35 milímetros, con un 50, nada de tele. Estas son fotos hechas en un hospital infantil en la República Argentina. No están hechas ni en Ucrania, ni en Polonia, ni en Rusia. Están hechas aquí. En un hospital. Y durante un montón de tiempo. ¿Ok? Habíamos dicho en la clase anterior que para hacer un proceso. Para llegar a un proceso, nosotros tenemos que llegar a utilizar herramientas. ¿Ok? Esas herramientas determinan un proceso. Y ese proceso después luego sigue a una comunicación o una divulgación.
Pero yo no puedo hacer las fotos, chicos, chicas, chicos, chiques, desde hacer las fotos y me las piro. Yo me tengo que quedar a vivir ahí, o me tengo que quedar ahí con una intensidad, con una permanencia fotográfica. Que uno no puede decir, bueno, ay, me voy a tomar mate, me voy a mi casa porque dejé la ropa a lavar. ¿Ok? O sea, Adrián Nestido es una eminencia de fotógrafa, a seguirla y a estudiarla, porque la tipa se fue y se quedó de alguna manera en permanencia, porque es la única forma de poder hacer una serie, y no hablemos de otra manera, porque la única forma de hacer una serie es continuar con un proceso y desarrollarlo al máximo, en donde yo, a medida que van saliendo las fotos, me permite comunicar lo que yo voy queriendo. Acá es una niña que está mirando a través de sus manos. Madres adolescentes. A ver, me paro porque gusta tanto todo esto que me pongo medio como así. Acá hay una serie que se llama Madres Adolescentes. ¿Bien? Entonces, yo digo, madre adolescente, voy a ir a un set. Y voy a fotografiar a una persona, con una chica que es adolescente con un bebé. No, la mujer se fue a fotografiar a un hospicio, a un lugar en donde había madres adolescentes, madres que eran niñas. Entendemos de qué estamos hablando, ¿no? Entendemos como la famosa foto de Abedón del niño saltando. O sea, esta señora es esta señora. 24 de marzo, 26 de marzo, o cuando fue, dentro del proceso. Ella fotografiaba políticamente esto en las calles y ella fotografiaba esto en los interiores, pero es la misma foto. La mamá con el niño, la mamá con el bebé tirándolo al aire. O sea que continuó de alguna manera internalizándose en su proceso, pasó la hoja y voy a mostrar otra cosa que es parecida a esa. ¡Wow! ¿Me siguen lo que quiero decir? O sea, acá no hay ni Photoshop, ni ninguna cosa, ni es idea. Punto número uno del proceso operativo. ¿Cuál es mi idea? Lo íntimo, lo privado, lo cautivo. Lo que está por adentro de nuestras casas, lo que está por adentro de las casas de los otros. Fíjense esa, miren. Entonces acá Vale dice, sí, tremenda la foto. Sí, tremenda ella. Tremendo su proceso de cómo integrar en la fotografía un proceso creativo. Entonces, si decíamos que el punto número uno era, de alguna manera, la búsqueda de una imagen que no fuera vista anteriormente, el tema pasó para ir cambiando. El tema es lo más importante. Acá hay una niña, por ejemplo, que se está bañando con su madre en una cárcel. ¿Bien? Sigue la conexión, ¿verdad? ¿Me siguen, por favor? Porque hay gente que me dice que se cortó la conexión. Bueno, no sé si se cortó en mí o no. Siguen, ¿no? Esta sería una foto de los Cherneafi, como decís vos, Nico. De
Me dicen si se conecta, si sigue la conexión o no. Escríbame, please, por favor. Porque no sé si está. ¿Sí? Bien, gracias. A ver. Sigue, sigue, sigue. Bien, 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 bien. Ok. Dale, Leo. Gracias. Andy Chernyavsky es la fotógrafa que hizo toda la serie de Charlie García, que lo fotografió a Charlie García durante. Tiene un libro que se llama Charlie, ¿no? Que es una fotógrafa también de la hostia, como Gaby Erbstein, que son fotógrafas argentinas que son increíbles, Gaby Erbstein y Andy Chernyavsky. Pero al hablar de Adriana Lestido, encontramos un proceso, llamémosle casi como documental desde la base, ¿sí? Desde la misma raíz de la fotografía documental. Es como que podría haberla hecho Cartier-Bresson esta foto. Sin ninguna diferencia, podría haberla hecho Cartier-Bresson, sin ninguna historia, podría haber sido hecha por él. La niñita buscando a su madre, en movimiento. ¿Qué importa el movimiento? Nada, porque lo pensó hacerlo así. Son fotos de haber continuado, procesado, haber seguido su vida. La vida de estas mujeres encarceladas, muchas de ellas, ¿sí? Encarcelada hablo de cárcel, no hablo de confinamiento. Y acá están otras. Acá habla un poco del amor de las personas. La idea de la intimidad, este tema que les estoy proponiendo empezar a trabajar con el proceso del coronavirus, ¿tá? El amor entre las parejas, la intimidad entre las parejas. Bien. Bueno, el trabajo continúa con ustedes. Ahora, preguntas. En Face sigue, gracias, Adri. Bien. ¿Preguntas? Bueno, repito, gracias México, gracias Perú, gracias Bolivia, gracias España por haber participado de estas teleconferencias, de estas charlas virtuales. ¿Alguna pauta que quieran revisar antes de pasar el regalito de los discos de hoy, como pasamos ayer? Acá también tengo un bloquecito. ¿Alguna pregunta? Llegamos a 1:13 de transmisión. Con 16 integrantes. Gracias a todos, porque esto es para todos. Esto tiene que ser un mensaje de comunicación. Esto es para el trabajo de integración social. Hay una bandera que puede ser la bandera de Perú, la de Uruguay, la de Chile, la de Paraguay, la de Bolivia, la de Venezuela, la de Brasil, la de Colombia y la de Ecuador, la de Guatemala, la de Nicaragua y todos los países del Caribe, la de Cuba. Cuidémonos de toda esta historia, pero al cuidarnos, de alguna manera, tengamos conciencia y confianza en que tenemos que protegernos de esta manera, levantando el ánimo, ¿sí? Sí, somos 18, Adri. Genial. Bueno, después te lo paso, Juan, eso, ¿tá? No me recuerdo bien porque son dos o tres. Ya después te lo paso, te lo averiguo y te lo paso. Juan me pregunta cómo se llama la fotógrafa que hacía fotos de los pechos de las mujeres con cáncer. Sí, hay dos. Pero tendría que chequear bien porque uno de los libros lo tengo y el otro no. Pero bueno. Después te lo paso, ¿ok?
¿Ese tipo de trabajo, Edu, como la del libro, son fotógrafos freelance o busca a estos fotógrafos para realizar este trabajo? A ver, espera que tengo que contextualizar la pregunta. ¿Este tipo de trabajos, como la del libro, como la de Adrián Lestido, son fotógrafos freelance o... A ver. En Argentina y en casi todo el mundo, los fotógrafos trabajamos sin becas. No existe en la Argentina, y en gran, o sea, en algunos lugares del mundo hay algunas becas, ¿sí? Que existen como para que yo pueda desarrollar un trabajo. Pero los fotógrafos, como los músicos y como los directores de cine, generalmente hasta que no encontramos un productor que nos pague lo que vamos a hacer, es imposible que vivamos de esos proyectos. Por lo tanto, andá a la calle, hacelo y ve qué onda. Por lo tanto, lo de Adrián Lestido es un proyecto verdaderamente individual, es un libro que vale una hostia y nada, habrá hecho 2.000, 3.000, no sé, como mucho. Es un libro que ni siquiera está... Ni siquiera tiene la edición en la tapa, miren. ¿Ok? O sea, el libro este dice Adrián Lestido lo que se ve. Y el editor es Montoto, qué sé yo, no sé quién es. Este editor dice Sara Gallardo, a ver, perdonen. El editor es Grupo Insud, Capital Intelectual, Mecenaco Cultural, Ciudad de Buenos Aires. A ver cuánto dice acá, si tiene la tirada. No, no dice cuántos, o por lo menos no lo he leído yo. Está evidentemente editado en España, lo imprimieron en España, pero está hecho por onda de una... de un mecenas, ¿sí? Pero nadie nos va a pagar a hacer, nadie nos va a poner dinero para hacer un trabajo que tenga que ver con un proceso de 2 años, 3 años, 4 años, ¿sí? Para eso me tengo que armar yo una editorial y con eso ver si me empiezo a vender algo, pero de alguna manera vestido como muchísimos otros, o hacen libritos chiquitos y los van vendiendo como pueden y lo ponen en librerías chicas, pero de ahí a que sea un proyecto de que puedan hacerse millonarios con eso, no, no. Acá, y de lo que sé yo de fotógrafos europeos, muy raro que a no ser que venda un trabajo para Nat Geo o que venda un trabajo para una empresa que lo pueda derivar ese trabajo en otra cosa, es medio como complejo. ¿Vale la respuesta? Porque a veces algún diario mandan a estos reporteros a hacer algún tipo de trabajo de campo. Sí, pero no es el trabajo de campo de estar laburando durante 4 o 5 años en una cárcel o en una mina de oro o en una mina como los libros de Salgado. Salgado estuvo 6 meses trabajando en la Sierra de Pará y chao, Pará de comer. ¿Sí? La esposa esperándolo ahí que vuelva con su rollo y venderlo a 2 o 3 diarios y con eso vivir. Y hoy en día, bueno, Salgado es Salgado, pero porque es un tipo que tiene una cabeza increíble. ¿Sí? Pero no, no creo que Cartier-Bresson haya ganado demasiado dinero haciendo fotografía de calle, ¿eh? Le pagan sus viajes, su estadía, pero no estamos hablando de... Estamos hablando de lo mismo que sucede hoy con las redes sociales de la música. Los músicos no ganan por lo que venden por Spotify, venden por los shows. O sea que si hoy hay parate de música, evidentemente los músicos no ganan un peso. Ni los músicos, ni los cineastas, ni los actores, ni nada, porque no tienen obras montadas, porque la obra se cayó y porque los discos se escuchan por Spotify y lo que le dan a los músicos capaz que es 0,00001% de lo que teóricamente venden. Hablo de los músicos como de los fotógrafos, más o menos así. El que trabaja para una revista, bueno, venderá su trabajo para una revista y chao. Pero posteriormente de eso pierden la regalía de sus obras, ¿no? ¿Okay? Bien. Ese tipo de trabajo, Leonardo, está bueno para hacerlo, ¿no? Leonardo es un amigo
de Perú que está colaborando con nuestra página. Bien, ¿alguna otra preguntita que haya aparecido hoy? Han interactuado bastante. Está bueno. ¿Cómo le fue con el dibujo? ¿Hicieron algo del tarea del dibujo de ayer? ¿Hicieron algo del dibujo? ¿De los dibujos? ¿Sí o no? Bueno, no se hagan drama. Bien. Ok. Paso la lista de los discos de hoy. ¿Alguien tiene algún comentario? Nicolás dice Walkers, Éxodo y lo del niño del Éxodo, materia obligada, aspirante en documentalista y Génesis también, que está en la UFE. El libro Génesis también es probable que lo veamos dentro de unos 2 o 3 días. Tenemos pensado hacer un día de Helmut Newton, así que los que sean fetichistas y todo ese tipo de cosas, les gusten los corsets y todas esas medias negras. Bien. Y otro día vamos a hacer de Richard Avedon, que hay un par de libros para ver, para revisar. Bien. Espero que las clases sean dinámicas, que tengan onda y que sean positivas y que les den energía como para continuar con todo este proceso. Todas las críticas, todas las cosas que quieran hacerme, todas las pautas que quieran escribir acá serán bienvenidas. Lo bueno, lo no tan bueno, lo mejor, lo peor, escríbanlo. Las felicitaciones, las invitaciones a amigos que tengan, que quieran participar de estas clases que se dan desde las 8:30 todos los días desde UFE Live Channel. Bienvenidos. Si tienen algún grupo de amigos que quieran participar, manden invitación, háganle que se sumen, háganle que vean los programas grabados, que asistan a las clases. Hay veces que hacemos clases de 1 hora, hoy nos extendimos porque, bueno, estaba bueno por el 21, perdón, por el día de la memoria, por el 24, por el día de la memoria, y está bueno el hecho de haber comulgado con gente con distintas opiniones y saben que yo soy un open mind y que bienvenidos sean todas las opiniones. Bien, ok. Paso. Disco obligado de escucha para mi querida ahí, Eva, para que lo tipees después por la duda que no puedan leerlo hasta acá. El disco Serú Girán, de Serú Girán. Es un discazo. En este disco está la canción que se llama Seminare o Seminaré. Bien. Y acá, como estábamos hablando del 24 de marzo, acá suceden algunas cosas. Acá hay un montón de elementos que tienen que ver con lo simbólico. A García lo perseguían muchas veces por hablar raro y muchas veces cuando lo metían en cana por el pelo largo y por la barba o por otras cosas, pero no porque entendieran el significado de sus letras. Por lo tanto, García lo que hacía era acomplejizarlas, metaforizarlas a las letras en eso. El segundo disco, que también es del mismo grupo, se llama La Grasa de las Capitales. En este disco, el último tema se llama Canción de Hollywood. Y también hay una canción muy interesante que se llama La Grasa de las Capitales, que habla de esto, de la grasa de las capitales, esto de lo que está sucediendo en Argentina hoy con la pandemia. El disco Celebración de Lito Nebbia. Hoy es un día súper importante a nivel político, por lo tanto hay varias canciones que se las voy a recomendar. Si no lo quieren bajar entero, hay una canción que se llama Nueva Zamba para mi tierra. Hay una canción que se llama Quien quiera oír, que oiga. Y otra canción que se llama El otro cambio, los que se fueron. Son canciones escritas en el año 73, Nueva Zamba para mi tierra en el 83, y Quien quiera oír, que oiga, es una película, es una música de una película que es la película Evita se llamó la película, que la dirigió Eduardo Miñona en el año 83. Ok. El disco número 4 es la colección completa de la música de las películas de Ennio Morricone. Ennio Morricone es un músico italiano que escribió canciones
Escribió la música de una película que se llamó La Misión. Si no la han visto, véanla, pónganla a bajar. Y es un disco, un álbum doble de Ennio Morricone, es un músico de la hostia, increíblemente alucinante. Y el último disco que les voy a pasar hoy es una música para dormirse o para pasarla bien, de una mujer muy perseguida por haber sido de color oscura, negra, que se llama Billie Holiday. El disco se llama Lady in Satin. ¿Ok? Casualmente yo tengo un guión escrito sobre la vida de Billie Holiday y un libro que si quieren lo puedo compartir cuando quieran, que se llama Lady Sings the Blues, que es la vida de Billie Holiday escrita como una autobiografía. Así que bueno, mañana nos vemos a las 8:30. Canción de Alicia en el País, muy bien, a usted que le gusta Charly García, Nico. Canción de Alicia en el País es una canción que tiene que ver con esto, quién sabe, Alicia, este país estuvo hecho porque sí. Te vas a ir, pero te quedas, ¿no? Es importante que hagamos registro de nuestras vivencias diarias. Ese cuadernito con los dibujos se lo voy a pedir a todos los alumnos posteriormente. No se olviden, háganlo, hagan sus dibujos en el proceso de este tiempo. ¿Alguna otra cosa? Leo, acá dice Charly García, Nicolás, ¿qué música? Bueno, estoy tratando de hacer una colección, me aparezco Alejandro Ponlesica ahora con la música, pero me parece que es alucinante que nosotros podemos comunicarnos con esta hostia de mandarnos música y de mandarnos películas y demás. ¿Ok? ¿Alguna otra duda que tengan? Bien, hoy vimos específicamente un recordatorio al proceso, un recordatorio a los caídos, un recordatorio a Ernesto Sábato. Si pueden leer Nunca Más, léanlo. Si pueden leer El Túnel de Ernesto Sábato, pueden leer. Si pueden leer Las Venas Abiertas de América Latina de Eduardo Galeano, léanlo, cómanselo, se puede bajar en internet. Los que puedan leer El General no tiene quien le escriba de Gabriel García Márquez, léanselo. Los que puedan leer El Aleph de Borges, léanlo. No lean basura. No escuchen música basura, traten de concentrarse en generar un país a la hostia mejor. ¿Ok? Nos llevamos a Adrián Lestido a la noche. Busquen sobre Héroes y Tumbas, maestro. Genial. Buenísimo. Estamos todos sincronizados con la misma cuestión. Ven que yo tiro una onda y ustedes me tiran la otra. Bien, sobre Héroes y Tumbas. Buenísimo. Nos llevamos a Adrián Lestido a la casa, la miramos, vemos ahí cómo pudo ser, película blanco y negro, cámara en mano, nada de luz de estudio, no flash, película con velocidades lentas, película forzada, trabajo de cabeza, trabajo del aquí y el ahora, siento esto, me parece que estoy viendo esto, sufro con esto, me duele esto. Y esa es la Lestido. Búsquenla en Instagram, búsquenla en Facebook, mándenle saludos de mi parte, díganle que estuvimos hablando de ella hoy y que es una fotógrafa de la hostia. Les agradezco a todos, lean cosas que puedan servirle para sus hijos. Eso es el legado. Lean cosas que les puedan servir para educar a sus hijos. Buenas noches y escuchen a Billie Holiday porque es alucinante. Nos vemos mañana a las 8:30 largamos, ¿ah? ¿Eh? Chau, chau.